Última hora América. El aval médico a McConnell no calma los pedidos de recambio generacional. Amigos, el último episodio del senador republicano ha espoleado el debate sobre la edad de políticos veteranos con problemas médicos que se niegan a dar un paso al costado. Mitch McConnell está médicamente autorizado para seguir con su agenda. Así lo afirmó el médico del Capitolio Brian Penmanegen en un comunicado difundido por el equipo del senador. He consultado con el líder McConnell y con su equipo de neurología. Tras evaluar el incidente de ayer, he informado al líder McConnell de que está médicamente en condiciones de continuar con su agenda según lo previsto. El mareo ocasional no es infrecuente en la recuperación de una conmoción cerebral y también puede esperarse como resultado de la deshidratación. Así, el líder de la minoría pretende calmar los rumores sobre su estado de salud después de que quedara paralizado durante una rueda de prensa el pasado miércoles. Episodio calcado de una conferencia de prensa en julio, cuando McConnell quedó paralizado por más de 20 segundos en frente de las cámaras. La opinión del doctor Manegen, sin embargo, no fue suficiente. Algunos republicanos en el Senado confesaron en anonimato que estarían evaluando convocar una reunión especial para discutir un futuro sin McConnell a la cabeza del GOP en la Cámara. Menos discreta ha sido la representante Marjorie Taylor Greene, que compartió un video del último incidente del octogenario senador y apuntó también contra el presidente Biden y los senadores Dianne Feinstein y John Fetterman. Todos, sostuvo, son ejemplo de personas que no están en condiciones de ocupar su cargo y es hora de tratarlo con seriedad. El personal y los familiares de estos políticos deberían avergonzarse por permitir que sus seres queridos permanezcan en el cargo para detentar el poder. Estamos hablando de la seguridad nacional de nuestro país y todo está en juego. La 25ª enmienda y otras medidas deben estar sobre la mesa. Los senadores tienen una edad promedio de 65 años, la edad más alta registrada. La demócrata Dianne Feinstein, con 90 años, es quien encabeza la lista de congresistas, senior. Su estado de salud ha sido cuestionado repetidas veces, sobre todo tras sus 3 meses de ausencia debido a una culebrilla. Incluso ha habido pedidos demócratas de que dé un paso al costado. En el caso de Fetterman, la preocupación por su salud pasa por un derrame cerebral que sufrió durante la campaña electoral para el escaño como senador de Pensilvania en 2022. Este año volvió a ser hospitalizado para recibir tratamientos debido a una depresión clínica. Y tú dime, ¿qué opinas?